Vamos a ver, recuerda que era un ácido. Una sustancia que cede protones, ¿vale? Por ejemplo, ácido clorhídrico. ¿Vale? Recuerda que había ácido fuerte y base fuerte. El ácido fuerte se disocia completamente, ¿vale? Entonces, si te dan una disolución, por ejemplo, ácido clorhídrico de concentración 0,05 molar, pasa lo siguiente. Aquí hay una concentración y en el equilibrio se disocia totalmente. Así que de esto no queda nada y de esto queda 6C. Así que la concentración de H3O+ es un ácido fuerte. Y la concentración del ácido fuerte antes de sal es la disolución. Entonces sería, en este caso, menos logaritmo. Digo, no. Sería 0,05. Y el pH es. Muy ácido, ¿vale? Recuerda que si es una base fuerte, lo mismo. Bueno, yo esto no pongo el H2. ¿Vale? ¿Qué hago? Lo mismo. Entonces aquí sería la concentración o base menos lo que me da, imagínate que fuera la misma. Entonces el pOH, que es la concentración de menos logaritmo de la concentración de base menos, sería 1,3. Y el pH, tiene que recordar que la concentración de H3O+ por la concentración de OH menos es 1 por 10 a la menos 14 y que el pH más el pOH era ¿cuánto? 14. Entonces el pH va a ser 14 menos 1,3, que es 12,7. Una disolución muy básica. ¿Vale? El pH iba del 0 al 14. El 7 era neutra, porque en el 7 la concentración de H- y H3O+ es, en una disolución neutra es la misma. Y es 10 elevado a menos 7. ¿Vale? ¿Qué más? Porque estos son demasiado fáciles, te lo van a dar débiles, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces cuando te los dan débiles, por ejemplo, aquí tenemos. Se calcula el pH de la disolución formada cuando se disuelven 3,45 gramos de ácido fórmico en 500 centímetros cúbicos de agua. ¿Cómo es el ácido fórmico? Metanoico. Bueno, calcula la molaridad, me da 0,15 molar, ¿vale? Y me dan un dato que es el que me hace distinguir si es un ácido fuerte o débil, ¿vale?
Si tú das la casual es que es débil. Si no, se disocia completamente. Entonces tú haces tu reacción. ¿Y qué haces con tu reacción? Pues sabes que aquí tienes C y en el equilibrio. Entonces caso A sería. Entonces aquí tienes que tener en cuenta si 1 menos alfa se puede o no se puede. Cuando es menos 4 no se debería. ¿Vale? Porque es muy chico. Se puede hacer a partir de que esto es elevado a menos 5. Pero menos no. O sea, más no, mayor no. No, lo de aproximar 1 menos alfa 1 solo cuando esto es del rango de 10 elevado a menos 5. En este caso, por ejemplo, no. La concentración de 0,15 y sería. Pero alfa, si lo puedes hacer, que no, que no. Si yo que no. Que tiene que ser 10 elevado a menos 5. A partir de ahí, sí. Que no se puede. Te va a decir, ya te lo digo yo. Entonces sería C. Entonces quedaría una ecuación de segundo grado que es 0,15 alfa cuadrado menos 2,1 por 10 a menos 4. No, más. Menos 3,15 por 10 a menos 5. Menos mal que tengo este pedazo de calculadora que me hace la ecuación de segundo grado. ¿Cómo? De multiplicar esto, el 1 por la concentración. Y ya. Ah, no, 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 no. Eso está aquí. Menos mal que tengo mi supercalculadora. ¿Qué ha dicho? Baloncesto. Vale. Entonces me da 0,0367 y en negativo no vale. ¿Ok? Pero tampoco me da, tío, lo que viene aquí. 5,51, pero aquí no viene alfa, viene otra cosa, nada. Está bien. El que vale es este, lo he hecho con X. Y entonces la concentración de ese 3 o más sería... C que es 0,15 por alfa. Da 0,00505. ¿Vale? Venga.